Después que se publicó el tráiler de Jurassic World Campamento Cretácico Aventura Misteriosa, se han revelado nuevas imágenes de este episodio interactivo las cuales vamos a analizar en este vídeo. Aquí arriba te dejo mi análisis al tráiler si es que no lo viste. Ya dicho esto, sean bienvenidos y comencemos con el vídeo. En la primera imagen vemos a los campistas felices y emocionados dentro de lo que parece ser un lugar que pertenece a la aventura misteriosa. Pero falta Darius, probablemente estará haciendo algo. Vemos a todos los campistas en la atracción del Mosasaurus mirando este libro. En el tráiler podemos ver este mismo libro en el momento que se encuentran con Rexy en la calle principal. Esto podría conectar cuando Darius salta a la atracción de la Mosasaurus. Pasamos a la siguiente imagen en la que podemos ver que tendremos opciones de ir en carro o ir en la montaña rusa mientras los campistas al parecer están pensando en la opción que vamos a elegir. Después vemos al Tarbosaurus tratando de atacar a los campistas mientras están subidos en la montaña rusa de la aventura misteriosa. Esto y la escena del Tarbosaurus persiguiendo un Jeep podrían ser las de las opciones de la imagen anterior, así que tendremos que elegir bien una de las opciones para escapar del Tarbosaurus. En la siguiente imagen nos muestra que tendremos dos opciones que podremos elegir en llevar o dejar a Bumpy, mientras Brooklyn y Ben al parecer están en el campamento cretácico, pero lo curioso es que ellos están mirando a la cámara, posiblemente rompiendo la cuarta pared porque nos estarían viendo a nosotros. Además, en las imágenes anteriores, los campistas miran a la cámara, dando más fuerza a la posibilidad que ellos van a romper la cuarta pared. No lo confirmo al 100%, pero podría pasar. Se muestra mejor al Tarbosaurus, que al parecer acaba de cazar porque en sus mandíbulas se ve sangre. Posiblemente se estaba alimentando de un Gallimimus. Luego vemos a Rexy en el centro de la montaña rusa rugiendo hacia arriba. Los campistas escondidos del Tarbosaurus que los está acechando mientras están nerviosos. Por último vemos a los Baryonyx Chaos y Limbo. Si es que en este episodio interactivo, los campistas romperían la cuarta pared sería algo sorprendente porque sería la primera vez que interactuaríamos con ellos. Si has disfrutado del vídeo no olvides de darle like y suscríbete para no perderte de teorías que subiré más adelante. Hasta la próxima.